nuestro informe especial, conversamos con Bruno Fernández, alcalde de la ciudad de La Paz, que nos contó sobre la planificación y desafíos del gobierno local y además resaltó la participación ciudadana en la gestión pública. Además de las labores clásicas de los municipios, alumbrado, barrio y calle, estamos generando también un vínculo muy, muy estrecho con las diferentes fuerzas vivas de la comunidad, como son los clubes deportivos, también así con las escuelas. Hablando del trabajo con las escuelas, hace poco presentamos el plan de salud bucal en nuestro municipio, que es un esfuerzo del gobierno municipal de La Paz junto con la dirección de salud del gobierno de Canelones, donde desde el municipio de La Paz aportamos materiales y se atendieron más de 3.000 niños de las 11 escuelas de nuestro municipio. Se invirtió más de $25.000 en la salud bucal de nuestros niños en el territorio. También estamos trabajando, bueno, en todas las áreas del municipio se han hecho avances, en lo que tiene que ver con la necrópolis se cambió las oficinas, aquí las oficinas de nuestro municipio de atención y se ha mejorado, se está trabajando en el plan director de la necrópolis local, se viene trabajando también lo que tiene que ver con el plan de alumbrado, que se inauguró este año toda una serie de luminarias en lo que es viales y centro de la ciudad, siguiendo adelante con el proyecto de tratar de tener para el final de este quinquenio toda la planta urbana de nuestro municipio pronta. O sea que, en definitiva, un año de mucho trabajo, trabajo consolidado y trabajo en proceso. Hace bien que me digas, salí. Esperamos para el 2019 estar inaugurando lo que es el barrio vial en nuestra ciudad, estas 84 cuadras, y allí vamos a empezar las obras de lo que tiene que ver con el barrio Porvenir, que es otro barrio que también vamos a hacer un tratamiento integral, lo que tiene que ver con tratamiento hidráulico más pavimentación, o lo que tiene que ver con la consolidación barrial integral, también alumbrado. Se espera hacer obras en lo que es la calle Municipio, Valle Verde para los pedrenses, hasta Tomás Aldabal de La Paz. También se está trabajando en el Parque Metropolitano de La Paz intensamente. El año que viene vamos a estar trabajando en la construcción de un gimnasio polideportivo en el área, la pista de patín que hacíamos referencia, pista de skate, circuito aeróbico, una calle, un anfiteatro, parrilleros, espacios verdes. O sea, es un trabajo muy importante, quizás el principal del 2019. Bien que me digas. El tema de la identidad local ha sido una gran fortaleza de nuestro territorio y de nuestra gente. Eso hace que el trabajo del municipio se haya visto muy respaldado por la voluntad popular, por la gente. Las acciones que hacemos nosotros se ven respaldadas en la gente. Sentimos que la gente está detrás de cada iniciativa nuestra, acompañándonos. O sea, cada cabildo, en cada audiencia pública, el respaldo de la gente que participa es importante, porque en realidad la razón de ser desde el tercer nivel de gobierno es ese, es el diálogo con la gente, es el gobierno de cercanía. Bueno, y en ese sentido el pueblo de La Paz entendió muy bien de qué se trata esto de los municipios y está trabajando muy bien con nosotros.